Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, transmitió en vivo el funeral de Fofo Márquez y pasó esto. AMLO comenta: Fofo no saldrá jamás, se quedará encerrado para siempre. Surgieron algunas noticias y videos en donde supuestamente el influencer mexicano, tan polémico como Fofo Márquez, había salido y ya no se encontraba en prisión pero muchos usuarios comentaron que eran videos pasados y que en realidad Fofo sigue adentro. Lo que no sabemos también es que ahora existe el rumor en que Edith, la agredida de Fofo Márquez, ya lo había perdonado y había recibido la cantidad de dieciséis millones de pesos a cambio de otorgarle el perdón y que Fofo saliera libre. Aunque aún no se han confirmado estas noticias, Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, exigió que por favor dijeran si esto era verdad. Solamente pido respeto para la familia y que esto sea verdad. No lo puedo creer. AMLO, actual presidente de México, confesó que está dispuesto por favor, a darle esta oportunidad a Fofo y decirle que tiene que recapacitar para que ya no esté en ese mismo problema. Esto tiene que recapacitar. Fofo tiene que pensar que lo que hizo no estuvo bien. No hay vuelta atrás, comentó AMLO. Lo único que me queda pendiente es saber si Fofo en verdad aprendió la lección, porque esto es demasiado. No quiero que vuelva a pasar lo mismo con otra mujer. Mientras siguen los chismes y rumores de que Fofo había salido, aquí te comentamos y Edith dijo, no quiero que Fofo salga porque jamás se disculpó conmigo y ni siquiera sus abogados o alguien se había acercado a mí para mostrarme y decirme que se disculpaban conmigo. ¿Qué te gustaría decirle a Fofo? A mí me gustaría decirle, y si sí, bueno, si algún día ve esto, me encantaría decirle que todos los actos que cometemos, como lo dice su propia madre, si es que hizo esta carta, todas las acciones que nosotros realizamos en esta vida para bien o para mal tienen consecuencias. Y que lo que él hizo simplemente es la justicia una acción que él provocó en mi contra sin haber un motivo ni una razón. Eh, y, y yo le quisiera decir que bueno que busque ayuda psicológica que la requiere que ese comportamiento de ira que tiene y de coraje desmedida y desmedida hacia la, nosotros las mujeres porque al momento en que él me estaba golpeando era una serie de, vamos, digo, pues no lo puedo repetir, pero era una serie de insultos y no nada más a mí como mujer, sino como que se refería a las mujeres y al momento que me golpeaba era, yo lo veía, que era con un odio, o sea, como si... Edith, la agredida de Fofo Márquez exige al presidente Andrés Manuel López Obrador, por favor se haga justicia. Pido que se haga justicia. Eso que pasó no está bien. Hicieron mucho en contra mía y Fofo no aprendió la lección, por lo que él debe de quedarse adentro. Sin embargo, existen ya videos donde Fofo se encontraba afuera y se encontraba allá con su familia disfrutando de un mariachi, a lo que dijeron todos los internautas, por favor, déjenlo adentro. AMLO como siempre en la mañanera, destacó que Fofo ha sido una persona que no es un buen ejemplo para la sociedad ni para México y le exige por favor quitarle también la ciudadanía mexicana. No puedo creer que Fofo haya hecho eso, comentó Amlo. Sí me da pena decirlo. Él no está educado. Necesita primero ir a terapia y que su mamá pueda educarlo, porque Fofo está muy mal de la cabeza, comentó Amlo. Exigen respeto para la familia. Y nosotros también te comentamos. Por favor, suscríbete a tu canal y comparte. Dale like si te gustó el video. Y comparte con tus amigos. Es totalmente gratis y diario hay contenido.